Lo prometimos y vamos a cumplir. Vamos a charlar sobre la planificación familiar y cómo hay un centro médico aquí en la capital provincial que es de atención privada, que puede brindar las herramientas y tratamientos necesarios para que una familia o una persona sola pueda cumplir con su sueño de la planificación familiar. En esta primera parte conocemos un poco más de CREAR. CREAR Medicina Reproductiva como tal, como centro, está desde 2015. ¿Sí? Ahí nos unimos todos los que hacíamos fertilidad. Y bueno, fue todo un movimiento, años de trabajo y de reuniones, y hasta que por fin pudimos tener este lugar nuestro. Y la verdad que estamos re contentos. Las principales consultas, bueno, por supuesto que acá vienen pacientes o parejas en búsqueda de un embarazo. Generalmente son parejas heterosexuales, pero también tenemos un pequeño porcentaje de mujeres solas que también desean tener un hijo y de parejas igualitarias, generalmente mujeres, que más o menos la edad de consulta es de 35 años en adelante. Acá tenemos, vamos incorporando cada vez más especialistas, todo especializado en fertilidad, es como que se están perfeccionando continuamente. La idea es el trabajo en equipo, multidisciplinario, y que todos vayamos para un mismo objetivo, ¿no? Que es el logro del embarazo. Todo ayuda un poquito. Nosotros siempre tratamos de dar algunas charlas para médicos, para que sepan en qué momento derivar, ¿no? Porque a veces le dicen, bueno, comprate un perro, viajá. Y cuando vienen ya se pasó 3, 4 años y bueno, entonces la idea es que se ha derivado un médico y llega la pareja, se usan uno o dos meses para realizar estudios y ver si se llega a un diagnóstico. El primer factor que nosotros siempre tenemos en cuenta es la edad de la mujer. La edad para nosotros a partir de los 35 años sabemos que biológicamente la calidad y la cantidad de nuestros óvulos comienza a decrecer. Entonces lo que hacemos es una evaluación hormonal para ver cómo está su reserva ovárica. También hacemos un estudio al varón, ¿sí? Para saber también cómo se encuentra su espermograma. Y bueno, una vez que nosotros vemos a dónde está el problema, decidimos cuál es el mejor tratamiento para esta pareja. A partir de ahí, si la paciente tiene obra social, se gestionan los trámites. Cada obra social tiene su forma de gestionar la autorización. La mayoría de las obras sociales se porta bien, o sea, con la ley. Tendrían que autorizar todas, en realidad. Le cubre bastante porcentajes. Y nosotros nos manejamos por ciclos. ¿Qué significa esto? Que no es que en cualquier mes podés hacer un in vitro, sino juntamos todas las pacientes y hacemos en determinados meses el tratamiento. Entonces, si una vez que ya está autorizado, bueno, entra en ese ciclo para hacer el procedimiento de alta complejidad. Lo que es baja complejidad se puede hacer así en cualquier momento, ¿no? Es importante destacar esto último que decía una de las médicas de CREAR, que en Argentina hay una ley de reproducción asistida. Está la posibilidad de hacerlo en el sector público, que muchas veces demora un poco más porque tiene también que abarcar otras enfermedades, otros tratamientos que no tienen que ver con la planificación familiar. Pero también está la posibilidad del sector privado y las obras sociales que están adheridas justamente y deben cumplir con la ley de reproducción asistida en nuestro país. Nosotros es sumamente importante trabajar con un equipo de psicólogas que nos ayuden a transitar este tiempo de estudios y después de tratamiento para que la pareja se sienta mucho más apoyada y todo sea un poco más sencillo. La paciente o la pareja tiene que estar preparada para esto, para saber que no es un camino fácil, que probablemente tengamos que hacer más de un intento. Así que necesitamos que estas pacientes estén realmente preparadas psicológicamente. Sí, hacemos tratamientos de baja complejidad, que bueno, baja complejidad tenemos una parte que es solo de consultorio, que es monitoreo ovulatorio, relaciones programadas, con estimulación o sin estimulación.
También dentro de baja complejidad está la inseminación intrauterina. También hacemos alta complejidad, de donde se encuentran la fertilización in vitro con cualquiera de sus dos técnicas de unión y la ovodonación, que también en vez de usar un óvulo de la paciente, se usa un óvulo de un banco de óvulos o de una donante que se une y se forma con el espermatozoide del marido, se forma el embrioncito y eso se transfiere a la mujer, digamos, ¿no? También, por supuesto, tenemos acceso a un semen de banco en el caso de que el hombre no tenga la capacidad de fecundar, ¿no? El semen de banco se puede usar tanto para baja como para alta complejidad. La criopreservación podemos congelar tanto gametas masculinas, semen o biopsia testículo, gametas femeninas, óvulos, embriones. También podría a futuro, la idea es congelar tejido ovárico, porque también pensemos que no es solo para tratamiento de fertilidad, sino para preservación de la fertilidad en pacientes, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Entonces quieren a futuro ser madres o padres, ¿no? Entonces podemos también congelar estas gametas para preservación. Realmente cuando vienen acá a crear, se dan cuenta que en la sala de espera que no son los únicos, porque a veces uno cree que son solamente ellos los que tienen el problema. Suele pasar a veces que están en reunión de amigos y como esto es un tema tabú y no se cuentan, a lo mejor hay más parejas al lado de ellos que también tienen el mismo problema. Para nosotros es sumamente importante la difusión, porque cuanto antes consulte la pareja, es mucho más fácil llegar al objetivo. La cara por ahí de una pareja que viene con esta angustia por este bebé que no llega, y cuando después te vienen con el bebé, es algo que te estoy contando y se me eriza la piel. Para nosotros también es sumamente emocionante porque pasa mucho tiempo, hasta nos hacemos amigos por ahí de las parejas y compartimos un montón de cosas, y después que te manden las fotos, que te vengan a visitar, que te traigan ese bebé. Es una cara y después es otra que la verdad que es sumamente emocionante. Ayudar a alguien que no puede tener un hijo de una manera natural y que después esté con ese bebé en brazos es indescriptible.